Ya. Correspondiente al 9 de noviembre del 2020. Bueno, un excelente día, chicos. Una muy buena y bonita semana. Vayan alistando sus tareas. Recuerde que tenemos una tarea para hoy, después de vernos a los 15, a escucharnos. A los 15 días. ¿Alguien es voluntario para presentarnos su tarea? ¿Hay algún voluntario? No. Bueno, entonces vamos a nombrar. Vamos a ver de los que ya están conectándose. ¿Dónde están? Vamos con. Vaya, tenga listo, ¿no? Tenga listo su material, por favor. Israel Calapangui. Israel Calapangui, tenga listo. Es Israel Calapaqui. Calapaqui, perdón. Israel. Usted ayúdenos presentando hasta. Digan un. Inge no me permite compartir la Ah, pantalla. sí, solo digo que esté listo, nada más, hasta ir Ah, ya buscando. listo, no problema. Luego se alista Byron Lechó. Ya, ya se están conectando. Listo. Bueno, entonces vamos a darles un minutito más hasta que se sigan uniendo para que para comenzar todos iguales. Ya. Para el señor Calapaqui que va a comenzar, recuerde aquí puse el resumen de las tareas. Aquí recortemos resumen de las tareas. Es este cuadrito con su, no, con su fotografía, revisar el test y ahí decirnos qué le salió y llenar, elegir una idea de emprendimiento, seleccionar la que más le gustó y evaluar la idea. ¿Ya? Vamos. Ahora sí. ¿Cuántos están ya? Seguimos con 10. Bueno, comencemos. Ya, dejo de compartir para que comience. No voy a. Espero que hayan pasado un bonito feriado, ¿no? Y estos 15 días que nos volvemos a escuchar, esos trabajos estén excelentes. Ya se conecta recién alguien más. Edwin Montenegro, usted va tercero. Vamos, ya dejo de compartir. ¿Le comparto la pantalla, Inge? Sí, ahorita ya puede. Ya la pueden ver, ya la puede ver, Inge. Ah, ya lo estoy mirando perfectamente. Muy bien. Bueno, aquí primero está el cuadro que nos envió al WhatsApp para rellenarlo, Las 26 preguntas. ¿no? Ajá. Bueno, 25 me ha faltado una, creo. Ah, bueno. O 25, yo creo que estoy mal. Ya, siga. La puntuación me salió con 98 y esta decía en la hoja que con más de 80 puntos se tiene un nivel elevado en cuanto a las características de evaluado del perfil emprendedor, ¿no? Y la conclusión de todas es que saqué, es que, o sea, las mayorías de respuestas se me orientaron a un probablemente sí, ¿no? Y tal vez no estaría, tal vez no es seguro estar a un 100%, ya que esto también afecta, perjudicaría lo que uno trate de hacer, ¿no? Aunque a mi forma de ver, creo que es algo muy positivo, ¿no? De tener mucho optimismo acerca de mis propias habilidades y conocimientos que tengo, ¿no? Esto entonces sería acerca del cuadro que nos envió y acá Bueno. es. Pero Israel, ¿usted cree que de esos 98 puntos sí, sí se acerca a lo que usted cree que sí, sí puede ser? Creo que no, la verdad, creo que estaría muy elevado a lo que Muy realmente sí elevado. tendría. A lo Ajá. mejor entonces arriba nos calificamos muy elevado. Claro, puede ser en las de. Puede ser, ¿no es cierto? En Por este eso, de aquí. Ajá. ¿cuál dice?
en la que me salió que puedo resolver problemas con rapidez, incluso bajo presión. Creo que debería haberle puesto un 4-3, la verdad. Ah, exacto. Entonces, si vamos chequeando, dice, no estoy seguro, porque en realidad a lo mejor arriba no lo puse tan No lo pensé muy bien, capaz. capaz. Créanme. Podríamos hacer un replan, una reevaluación para que se acerque a lo que creemos, ¿no es cierto? Ya, vamos bajando. Como bien lo dice Israel, quizás aquí debí puntuarme más bajo. Bueno, vamos bajando. Puntuación, ya esa era la puntuación. Luego el cuadrito. Ya, en el cuadro, o sea, acerca de lo que me gustaría hacer, no, o sea, me gustaría emprender en el, o sea, adentrarme en el mundo de los videojuegos, ya que, o sea, por ejemplo, aquí en Ecuador, esto de los eSports, de los deportes electrónicos, todavía no llega a un boom, o sea, algo que explote, ¿verdad? A diferencia de en otros países, como puede ser, no sé, un ejemplo claro pondría en Perú, ¿no? Donde el mundo de los eSports se ha vuelto más que solo un pasatiempo, sino que se ha vuelto una forma de vida y algo profesional en la que las personas se pueden dedicar, ¿ya? O sea, los estudios que tengo acerca de este emprendimiento que, o sea, me gustaría hacer, o sea, no he realizado ningún curso de capacitación a nivel profesional, pero es un mundo que a lo mejor de los 10 por tal vez muchas personas digan que no necesita tener un estudio o esto, no, pero en realidad sí se lo necesita, ya que es un mundo muy extenso que puede extender y dar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es hacer? Actualmente hay un juego en el que me adentré bastante, ¿no? Y la verdad es por eso que me llevó por decir, al gusto de esto de los 10 por, ¿no? Entonces, ese juego le conozco conozco la mecánica del juego, conozco el objetivo y lo que puede sacar de provecho en una persona este juego, ¿no? Ya. Las habilidades que poseo serían, este juego, bueno, lo diré, ¿no? El juego se llama Dota 2, ¿no? Este es un gran juego. Este es un juego que requiere de mucha habilidad y no es algo mecánico que se vaya repitiendo, ¿no? Es algo que siempre va a tener que, ¿cómo decirlo?, innovar. Algo así, ¿no? Ya la experiencia que tengo es que este juego lo conocí hace 3 o 2 años, gracias a un amigo de allí en la universidad, y esto me tomó mucho tiempo para poder entender bien toda la mecánica del juego, toda la mecánica del juego, ¿no? Ya que este tiene varias estrategias y es un juego colaborativo. Además de esto, se puede decir que existe una escena profesional en todo el mundo. Esto no sé, no sé, tal vez, bueno, ya. Tal vez no me crean, ¿no? Pero la verdad este juego sí tiene un mundo profesional, ¿no? Donde existen torneos, premios, incluso existe un mundial en donde reúne a los juegos de todo, a los equipos de todo el mundo, ¿no? Y reparten grandes premios. Y asimismo, no es que solo por decir, es como el fútbol, también tiene comentaristas, todas esas cosas, ¿no? Y creo que es un. No, para mí sí es un mundo extenso, la verdad que aquí en Ecuador sí no se ha explotado, pero creo que a medida que va pasando el tiempo, creo que en esta pandemia se han venido realizando torneos. No sé si he escuchado del torneo de Celerity, que realiza cada año. Es el torneo más grande que tiene el Ecuador acerca de los eSports, donde los juegos que son partícipes de este torneo es Dota 2, Counter-Strike y LoL. ¿Cómo es? LOL, LoL o Legend, creo que es. Bueno, esos son los juegos que más. O sea, el torneo que abarca el torneo más grande que tiene el Ecuador acerca de ello, ¿no? Y No. entonces eso me va generando dinero, sí me genera un ingreso. Claro. Esto sí le genera un ingreso, tanto si puedes, tanto, oh, tanto si tú puedes ser algún jugador, o tanto si tú te dedicas a analizar, o ser, por decir, un narrador del juego. Por eso le digo, es que tal vez no me queda, pero esto de los eSports es muy extenso, la verdad. La verdad, como somos un país tercermundista, diría yo, somos tan atrasados que ni siquiera en esto podemos explotar, pero yo tengo la confianza de que a medida que pase el tiempo, Ecuador va a tener un boom en eso de los eSports, de los videojuegos. Por Bueno. ejemplo, ahorita le voy a mostrar sobre, o sea, el torneo de Dota 2, ¿no? Que se viene mostrando cada año, ¿no? El mundial del torneo de Dota 2, ¿no? Y el premio que abarca son de 30 millones de dólares y tiene varios patrocinadores y
Es una barbaridad este juego, la verdad, el torneo que realiza. Bueno, listo. Entonces ahí ya nos ha dado una explicación bastante amplia de cómo podría emprender en esto, ¿no? En el mundo de los juegos. Ya, ¿tenemos algo más? ¿Las tres ideas? Ya, los planes que tengo en futuro es que tal vez algún tiempo, tal vez le dedique un cierto tiempo a esto de los eSports. Eso, como ya lo mencioné, es que en algunos países ya esto ya es una realidad, no solo es un pasatiempo, sino es una fuente de trabajo y eso. Ya, y las posibles ideas que tengo para emprender es que me gustaría también en algún futuro emprender, realizar una pasteurizadora de leche. No es por algo nuevo que puedo ofrecer, ¿no? Pero es por el lugar en el que me gustaría instalarlo. Por ejemplo, el lugar en el que yo elegiría instalarlo sería en... Hay una parroquia en La Tacunga, ¿no? Donde yo nací. Y es una parroquia muy, muy bella y hermosa, pero siento que ahí instalar una tipo de esta pasteurizadora de leche me generaría muchos ingresos y generaría varias plazas de trabajo, ya que es por el lugar más mucho que yo lo elegí. Es lo que me gustaría en algún futuro. Y tal vez, como otra idea para emprender, tengo de realizar una asociación con mis amigos cuando terminemos la universidad, una asociación entre mis amigos y poder brindar un servicio de seguridad a hogares, edificios, familias, implementando nuevas tecnologías, ¿no? Como lo que puede ser el Internet de las cosas. Ya, y mi tercera idea es invertir en esto de los eSports. La que La cuando. que más le gusta, la más factible es la 1 y 2. Claro, o sea, le puse entredorme, pero la que más me gusta es la 3, la verdad. La que es más factible llevar a cabo es la idea 1 y 2, y la que tiene más mercado es la 1 y la 2. ¿Con cuál se quedaría Israel? Tenemos que quedarnos con una. Seleccionemos una. Ya me quedaría con la número 1, la verdad, porque Ah, tengo ya. más posibilidades. Bueno, además porque con esa puede también. La otra puede ser de acuerdo a, no es que le vamos a descartar esto de los juegos, pero esta va relacionada con su hobby, con lo que le gusta, y lo de arriba va relacionado con lo que usted está aprendiendo. ¿Ya? Entonces, muy bien. Vamos a dejar la primera. Me gustaría emprender una pasteurizadora de leche y crear una nueva marca. ¿Tenemos los recursos para eso? ¿Podríamos comenzar haciendo eso? Los recursos, yo ¿Está creo que, familiarizado? o sea, no, pero eso, digo, yo necesitaría, por decir, tener tantos años, sacar un poco de años de experiencia en algún lugar y tal vez ahí ya poder reunir los recursos, tanto económicos e intelectuales, para poder asentar y hacer una de estas, o hacer una de estas posterizadoras, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente. Israel, muy bien, muy completo. Vamos a ver a otro compañero cómo nos presenta. Presenta, yo ya nombré. Señor Lechón, ya nombré. Sí, buenos días, ya voy. ¿Pueden ver la pantalla, tal vez? Sí. Sí, ya estamos mirando. Bueno, pues aquí tengo el cuadro, ¿no? La primera parte dice, ¿qué me gusta hacer? Pues tengo, me gusta tocar diferentes instrumentos y crear canciones, me gusta aprender nuevas cosas relacionadas a tecnología y electrónica, me gusta aprender sobre producción musical. ¿Qué estudios o capacidades tengo? Pues actualmente estudio electrónica y automatización en la universidad y también tengo estudios en violín, o sea, un poco. ¿Qué sé hacer? Sé realizar circuitos de electrónicos, sé de mecánica rápida de carros, por la profesión de mi papá, sé también tocar varios instrumentos. ¿Qué habilidades poseo? Pues tengo la habilidad de interpretar y ver varios instrumentos, ¿no? ¿Qué experiencia tengo? Pues he dado clases de violín, tengo experiencia en tocar en eventos nacionales e internacionales y también sé lo de mecánica rápida, por lo que digo, por la profesión de mi papá. ¿Qué planes tengo para el futuro? Pues seguir estudiando violín, tener mi propio estudio de grabación, crear canciones y
recibir regalías por las reproducciones de plataformas digitales, de todos los medios de comunicación, etcétera. Trabajar en el ámbito que estoy estudiando, emprender en colaboración con un, en, emprender en un negocio en colaboración con algún compañero o alguien. Ah, bueno. Ok, eso es el cuadro. Ahora con la actividad de evaluación. Con la actividad de evaluación, pues saqué un puntaje de más o menos 105, que sí creo que es un poco alto, tendría que nuevamente revisar. Ah, también Entonces, como. revisar, porque usted cree que no se ajusta. Creo que un poco no, creo que no se ajusta. Ya. Bueno, sigamos. Ok. Entonces tengo el cuadro del otro cuadro con nuestras ideas. Pues mi primera idea sería una casa musical y un servicio técnico de equipos electrónicos, ¿no? Como segunda idea tengo un estudio de grabación y como tercera idea tengo un servicio automotriz. Entonces esas son mis ideas. Perfecto. ¿Y con cuál se queda? ¿Con la que más le gusta? Creo que con la que actualmente puedo empezar sería con el estudio de grabación, que sin con esa. Ya, entonces vamos a poner estudio de grabación ahí, señale el estudio de grabación. Ya. Ya, muy bien. Muchas gracias. Vamos, siguiente. Vamos a ver si alcanzamos unos dositos más. Ya nombré también. Ya Ya nombré. listo, buenos días, ya les comparto. Buenos días. Esa voz todavía somnolienta. Ya, estamos Buenos días a mirando. todos. Buen día. Mi nombre es Edwin Montenegro. Les voy a explicar un cuadro de lo que sé hacer, lo que me gusta, etc. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta realizar proyectos que me llaman la atención. Me gusta tocar varios instrumentos musicales. Me gusta viajar. Me gusta mi carrera. Y me gusta estudiar temas que me llamen la atención. ¿Qué estudios o capacitaciones tengo? Bachillerato unificado y estoy cursando octavo semestre de electrónica. ¿Qué sé hacer? Tocar un instrumento y placas electrónicas. ¿Qué Ya. habilidades poseo? Creo que me considero que soy una persona, tengo coraje, soy competente y tengo un pensamiento creativo. ¿Qué experiencias tengo? Pues la única experiencia que tengo es, tengo experiencias en ventas también. ¿Y qué planes tengo para mi futuro? Pues innovar, ideas que tengan en el futuro para crearme mi empresa, ser mi propio jefe. Llegar a aportar algo en el mundo con mis conocimientos, ser feliz con lo que haga. Ya. Analizándome, depende del cuadro que realizamos. La puntuación ha sido 91. Creo que hay algunas cosas que sí me dificultan hacerlas. De todo lo que nos plantea aquí. ¿Así? Ya. Y claro, entonces por eso mismo se va evaluando, ¿no? A ver cuánto mismo puede o no puede dar. Ya, listo, gracias. Y, o sea, mi única, ya tengo una, creo, una posibilidad para emprender, creo que ha sido la única, por eso solo la coloqué esa, porque ya está definida la mía. Un tío tiene una empresa que se dedica a hacer instrumentos para, o sea, máquinas para biomedicina. Y pues todos mis primos, todo eso que estudiamos ingeniería, pues intentamos innovarla a esa empresa y poderla automatizar totalmente. Bueno, perfecto. ¿Y las tres ideas? Esto digan, no he tenido ninguna idea más que esa, me he enfocado, o sea, Solo. más que todo me enfoco en esa ya directamente. Bueno. Ya listo. Vamos con otro compañero. Muchas gracias. Vamos, vamos. Sin nombre, ¿no? Ah, ya tengo 16 conectados. Vamos a ver. Creo que ya nombré. Vamos entonces con Miguel Heredia.
Miguel Heredia. Buenos días, profe. Ya le comparto un datito. Perfecto, eso, con ánimo. Ahí se puede ver, profe. Sí, ya estamos, ya estoy mirando. Ya. Bueno, primero el examen de evaluación de las características del emprendedor, que tuve como resultado una puntuación de 88, que nos dice que con más de 80 puntos tiene un nivel elevado en cuanto a las características evaluadas del perfil emprendedor. La conclusión que saqué de esto, que muchas de las corresponden a indeciso. Entonces, es así, mejorar o estar más seguro en varios aspectos y características que me permiten realizar mejor mis actividades a futuro como emprendedor. Aquí está el cuadro. Eso. Cuéntenos. Ya, el cuadro le hice en base a otras actividades, no las. No lo que estoy estudiando actualmente, sino Roberto, bien otro está. tipo de actividades. Dice, ¿qué me gusta hacer? Me gusta el mundo de la música, especialmente lo que se refiere a ritmos y orquestas tropicales, principalmente instrumentos de percusión. ¿Qué estudios o capacitación tengo? Actualmente no tengo ningún tipo de estudio, me como músico, estudio y practico ritmos musicales tropicales a través de videotutoriales de YouTube y material de internet. ¿Qué sé hacer? Hoy por hoy estoy en la capacidad de ejecutar varios ritmos tropicales, ya sean diferentes instrumentos percusivos, y además de tener el material, que serían los instrumentos de percusión para repasar. ¿Qué habilidades poseo? Poseo habilidades para ejecutar un instrumento de percusión y un buen oído para los ritmos latinos. ¿Qué experiencia tengo? Llevo aproximadamente 6 años con altos y bajos, aprendiendo por cuenta propia diferentes ritmos tropicales, los cuales lo he tenido en práctica en un principio en una banda de orquesta tradicional aquí en mi parroquia y posteriormente varios proyectos de orquesta y demás grupos pertenecientes acá a la zona en donde vivo. ¿Qué planes tendría futuro en el ámbito de la música y debido a que parte de mi familia practica o estudia música de forma académica y también de forma empírica, igual que yo? El plan sería formar una institución musical, principalmente una orquesta tropical, y transmitir este arte a varias de nuestras generaciones. También me gustaría estudiar o al menos seguir algún curso en cuanto al mundo musical se refiere, no sé, quizás una ingeniería en sonido o cualquier curso en cuanto a la música, como lo dije. Ya, lo de ustedes ha sido genético entonces. Más o menos. Ya, aquí están las posibles ideas. Bueno, tenemos las tres ideas. La primera sería empezar un proyecto musical, debido a que en el Valle no existen grupos reconocidos en este ámbito, pero es una gran demanda en hosterías, quintas, recepciones, las cuales requieren de este tipo de servicio para sus eventos, fiestas o reuniones que se lo realizan. La segunda idea es empezar una microempresa, esta ya relacionada a mi carrera, empezar una microempresa relacionada al Internet de las cosas, encaminada a empresas y domótica. En un principio sería hogares o urbanizaciones. Y la tercera idea sería realizar alguna aplicación o proyecto donde se utilice realidad aumentada o realidad virtual que pueda servir de apoyo o cubrir cierta necesidad de algún grupo determinado. Más o menos como lo califiqué, del 1 al 5, siendo el 5 la más alta y el 1 la más baja. ¿Cuál me gusta más? La primera, del 1 al 5, le he puesto una puntuación de 5. La segunda idea, le he puesto una puntuación de 3. Y la tercera idea, una puntuación de 3 igualmente.
¿Cuál es más factible de llevar a cabo? La primera idea le he puesto un 5 igual. La segunda idea le he puesto un 3 y la tercera idea le he puesto un 2. ¿Cuál tiene más mercado? En mi opinión, a la primera idea le he puesto un 5, la segunda idea le he puesto un 4 y la última idea le puse un 2. Muy bien. Como conclusión, hoy por hoy la primera idea sería la que más me gusta, la que es más factible, la que pienso que tendría más mercado. Ya es el de La que empezar posiblemente lo haría. que va en relación con su hobby, con lo que le gusta, con su habilidad. Sí. ¿Ya? Ah, qué chévere, un grupo musical, porque además su familia está. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Ya, profe. Vamos a continuar, vamos a continuar. Ojalá me encantaría socializar con todos, con 18 que están en este momento, que se están uniendo recién. Comencé puntualmente con 10 estudiantes, muchachos. Quiere decir que 8 estudiantes están atrás. Entraron atrasados. Hagan de cuenta que son los que estuvieron golpeando la puerta para ingresar si estuviéramos en un espacio físico, ¿no? Entonces, así que cuidado. Les recuerdo que, si bien es cierto, esto es online, no nos vemos, esto es simplemente disciplina y de cada uno, ¿ya? Bueno, pero yo siempre estoy pendiente de quiénes estuvieron puntuales, quiénes me ingresaron después, siempre estoy atenta a eso. Ya, chicos, entonces comparto ahora sí mi pantalla para la clase de hoy, porque si no, no nos da mucho tiempo y recuerda que nos vimos después de 15 días. Bien, entonces ahí estamos, ahí hemos hecho justo varias, nos hemos reconocido qué tal estoy para emprender. Y para ahora nos toca técnicas para despertar la creatividad, para despertar esas ganas de emprender. Pueden haber técnicas, ¿no? Como las que estamos haciendo, estas de seleccionar tres de acuerdo a lo que más nos gusta, ya es una técnica, ¿no? Y vamos a comenzar con una, muchachos. Vamos a comenzar con una, que es la técnica brainstorm. ¿Qué significa esto de brainstorm? Una palabra en inglés que todos los hemos trabajado en algún momento, todos lo hemos trabajado en algún momento desde la escuela, y no solamente académicamente, sino también en nuestra vida personal. Entonces, esta viene a ser la denominada lluvia de ideas. ¿Sí o no que siempre hacemos una lluvia de ideas? Hasta en casa hacemos la lluvia de ideas cuando dice, a ver. ¿Dónde nos vamos de feriado? Para los que salieron de feriado. Ah, dice, el uno dice, vamos acá, a la playa, el otro no, por acá, por naturaleza. Entonces van haciendo una lluvia de ideas, ¿sí o no? Vamos a ver esos pasos. Cuando estamos, ya digo, cuando hacemos esa lluvia de ideas, inclusive cuando preparamos una comida, vamos a preparar un almuerzo de fin de semana y empieza la lluvia de ideas. Bien, si yo quisiese hacer estos pasos sugeridos, ¿qué es lo primerito que empezamos haciendo, muchachos? ¿Qué es lo primerito, Juan, para hacer una lluvia de ideas? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que comienzo haciendo? A ver. Para la lluvia de ideas, ¿qué es lo primerito que debo tener para comenzar a hacer la lluvia de ideas? Plantear un tema. Correcto, muy bien, plantear un tema. Vamos a ver, entonces vamos a ver si acá. Uy, creo que puse de gana. Ya. Correcto, dice, ¿qué necesario? Primero, un título, un tema. Yo no lo dije, conste, lo dijeron ustedes. Primero, un título tema que se va a tratar. En el ejemplo que les estaba dando, entonces ya puse, el uno era paseo, el otro era comida. ¿Qué vamos a preparar?
Y claro, ya yendo a nuestro punto, sería ya una lluvia de ideas de la idea de emprendimiento. Justo, el cuadrito que hicieron de ideas de emprendimiento, esa era una lluvia de ideas. Seguro que hay algunos tenían más de tres. A ver con cuál me quedaré. Y claro, para algunos les resultó más complejo pensar inclusive una. O sea, ¿cuál? Hay alguien que se quedó solo con una y dijo, es que no sé las dos más. Pero es que eso es hacer trabajar un poco más mi cerebro, ¿no es cierto? Pensemos, pensemos. Quizás en la más idónea, la segunda y la tercera. Así que le invito a la persona que quedó pendiente, pensar unas dos más que yo quisiera. ¿Ya? De acuerdo a mi habilidad. Correcto. Entonces, a nosotros nos vamos a enfocar en esta del emprendimiento. ¿Qué me gustaría, no? Porque de eso trata nuestra lluvia de idea para generar creatividad y procesos de emprendimiento. Muy bien. Ya vieron que estuvieron pilas. ¿Cuál sería nuestro segundo paso sugerido? Ya tenemos el tema. ¿Qué más? Nuestro segundo tema sugerido, chicos. Analizar las alternativas para llegar al objetivo. Analizar las alternativas para llegar al objetivo. Vamos a ver qué nos dice acá. Segundo. Antes de analizar las alternativas, que es un muy buen punto, tenemos este de armar equipos de trabajo en la organización. Armar equipos de trabajo. Claro, porque digo, alguien ya nos decía, quiero poner un estudio musical, ya entre su lluvia de ideas se quedó con esa. Ah, pero ¿con quiénes voy a hacer esto? Con mi equipo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer, nunca estamos solos. Ah, es que yo soy solito. No, nunca estamos solos. Siempre hay esa persona, ese alguien en que me voy a apoyar, o en el, si es que es para preguntar, para investigar, igual siempre va a haber alguien que esté ahí. Entonces ya tengo mi equipo de trabajo. Ah, como acá, si yo me voy de paseo, ¿cuál será mi equipo de trabajo, chicos? ¿Cuál sería mi equipo de trabajo para ayudarme en lo demás? Mi familia. Por supuesto, la familia. Y si yo voy a preparar una comidita de fin de semana, ¿quién será mi equipo de trabajo? Si voy a hacer con mi grupo de amigos, pues mi equipo serán mis amigos. Entre ellos nos vamos a poner de acuerdo qué preparamos, qué llevamos, cuánto dinero ponemos, inclusive, ¿ya? O la familia, y lo mismo acá. ¿Dónde vamos? ¿Qué llevamos? Entonces viene mi equipo de trabajo y no se diga en el emprendimiento, mi equipo de trabajo, ¿con quién cuento? ¿Me voy a tal vez a unir con alguien? ¿Vamos a poner recursos iguales? ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿Dónde vamos a ubicarnos? Empieza el equipo a tener un punto fundamental dentro de los pasos que estamos hablando, ¿ya? Vamos, siguiente. ¿Cuál viene a ser? Siguiente. Tercer paso. Ya. Aquí viene la parte de análisis que nos decía. Para el análisis, para llegar ya a un análisis final, el tercer paso. Cuando ustedes forman equipos de trabajo en la universidad, dicen, a ver, chicos, formen equipos de trabajo para una práctica, para un laboratorio, para determinada clase. Ya está dado el tema. Formaron equipos. Pero no es que se quedan mirándose los unos a los otros sin nada. ¿Qué tienen a la mano? Material de trabajo para tomar notas, bolígrafos, carteles, post-it, computador, cartulinas, etcétera. Material de trabajo. Si estamos acá, paseo, alguien toma nota. Si es que no toma nota, el computador. A ver, veamos, dice que acá en la hostería tal, busquemos la hostería tal. Ya empezamos a tomar notas y a lo mejor no tomar notas, pero ya tenemos un recurso computador y empezamos a ver y nos mandamos por WhatsApp las fotitos y nos mandamos en la comida, nos mandamos los... ya ahí hay, ¿no es cierto? Y en el emprendimiento, si ya queremos emprender, pues ya venimos ya en algo mucho más ya organizado como esto, ¿no? Si es que en las exposiciones, miren, nos dicen, y luego nos exponen y pasen unos cartelitos y demás.
Si estoy con mi equipo de emprendedores con los que quiero trabajar, inclusive podemos hacer una reunión de trabajo. Ah, es que somos entre familia. No importa, pero van a hacer después un negocio. Y se van a reunir y van a hacer hasta seleccionar qué es lo que más va bien. Y aquí es ese ser creativos, como yo, toda esa lluvia de ideas empiezo a recogerlas, a organizarlas. Y viene el cuarto paso. Aquí desarrollo todo lo que me están diciendo. Entonces aquí todo el mundo va hablando, doy rienda suelta a mi imaginación. No hay críticas ni juicios de valor, muchachos, aquí. Ah, ¿sabes qué? Tu idea no vale, mejor no opines. Oh, no, eso no vale. Cuidado, esos son juicios de valor. Cuando yo digo, ¿por qué yo digo que eso no vale? ¿Por qué digo que mejor no opine porque no está bien? Eso es un juicio de valor para mí, pero para otra persona puede ser algo interesante. Que podemos, sí, a lo mejor es irle bajando de nivel para llegar a algo que sí concrete, o subirle el nivel para llegar a concretar. Tiene que existir esa predisposición de todos y un ambiente de confianza. Cuando no hay confianza, nadie quiere participar, pues. Justamente por esos juicios de valor, por la crítica. Y esto, lamentablemente, porque crecimos en un mundo de crítica. ¿Sí o no, chicos? Con el miedo a la crítica, ¿sí les ha pasado eso? No opino aquí en el aula, en el online, porque en las clases online, porque alguien me puede criticar. O lo típico también, si aquí ya deberíamos haber perdido ese pánico escénico que muchos estudiantes tienen en participar en clase. Ay, no, es que tengo miedo en pararme frente a 40 compañeros. Pero aquí no están 40 compañeros frente suyo. Deberíamos haber aprendido a perder esa confianza, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos dice Roger? ¿Hay o no hay ahora ya ese pánico escénico? ¿Ya se empezó a perder o todavía sigue? No, Inge, pienso que ya no hay. ¿Ya no hay? ¿Ya puedo yo intervenir sin ningún problema? Sí. Ya, qué bueno que a veces es me están mirando y no quiero participar. Bueno, ya esto ya fue un muy buen punto. Bien, entonces verás, estábamos en la técnica lluvia de ideas, que usted creería, ay, pero esto es facilito, vea todo lo que concierne. Y luego pasamos a la exposición de ideas. Registrar todas las ideas, vamos agrupándolas, vamos agrupando. El que dijo a la costa, todo el que dijo a la costa, agrupamos todos los puntos que dijeron a la costa, los que dijeron en la naturaleza, unos dijeron montaña, otros dijeron río, otros dijeron cascadas, en fin, vamos agrupando. Y después vamos jerarquizando. Vienen, dice, se repitió más de esta, la gente piensa que esta va mejor. Entonces vamos trabajando, ¿yo? Y hasta que queda la idea ganadora, ¿ya? Igualito, cuando hacemos lluvia de ideas, con alguna nos tenemos que quedar. Ya, de las tres ideas que ustedes hoy me presentaron, con algunas se quedaron, porque justo fueron haciendo, inconscientemente fueron jerarquizando. Por lo que más gusta, por los recursos que cuento, por el equipo con el que cuento. Y hasta que nos quedamos con una, después de haber realizado este análisis, que algún compañero de ustedes nos puso un análisis en el segundo paso. Claro que va el análisis, por supuesto. Solamente que nos venía ya el último. Selección. Después de todo esto, hacemos ese análisis exhaustivo y seleccionamos aquella idea más idónea para lo que se esté trabajando. ¿Sí? Esta idea, vea, que les digo, muy simple, de que le ponen para hacerlo como que más interesante, hagamos la técnica brainstorming, una lluvia de ideas, y nos quedamos. Bien, entonces quizá hasta ahí hemos trabajado, ya trabajamos con la lluvia de ideas en la tarea que ustedes me presentaron, prácticamente ya trabajamos con eso.
Si bien es cierto, inconscientemente pudimos haber hecho lo del tomar notas y todo lo demás, lo hicimos, ¿ya? Y analizaron y se quedaron con la más idónea. Perfecto. ¿Hasta ahí todo bien? Vamos a pasar a otra técnica que se llama, hoy voy a ir más rapidito porque como vamos un tipo dos en uno ahora, una técnica de ideación para el emprendimiento. Esta sí no la deben haber escuchado, chicos. Estoy segura que no. Scamper, ¿habían escuchado esta técnica? ¿Habían escuchado esta técnica? No. Ya, no habían escuchado. Muy bien. Scamper, son las iniciales. Son las iniciales y acá tienen, si ustedes ven, unos circulitos, ¿ya? De las iniciales de las palabras. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en uso, eliminar y reemplazar. Es las iniciales de todo este proceso, estos 7 pasos. Vamos a ver, vamos a trabajar, vayan pensando porque van a llevar para la siguiente clase de hoy acá. Utilizar la herramienta Scamper para un producto o un servicio. ¿Cuál muchachos? ¿Cuál producto, cuál servicio? Con su idea de emprendimiento con la que seleccionaron en la tarea que me presentaron hoy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien dice la que seleccionaron y algunos resaltaron de amarillo, ¿ya? Entonces, con una de esas van a trabajar. Y de paso he puesto aquí las características. ¿Ah, por qué lo llaman producto y servicio? ¿Cuáles son las características de un producto o un servicio? El producto es tangible, ¿qué es tangible? Lo puedo ver, lo puedo tocar, sentir, oler, palpar. Se puede almacenar. Yo digo, bueno, pues compré 10 computadoras, necesito embodegarlas. Y su uso es de largo plazo, sí puede ser más de largo plazo. Puede ser, ¿no? Ya, pues si me compro una computadora, de larguísimo plazo, un par de zapatos, largo plazo. ¿Ya? Vamos con un servicio, o también hay de corto plazo aquí, dependiendo, ¿no? Pero el servicio, vamos a ver acá. Es intangible, no lo puedo ver, pero existe. Y yo puedo evaluar el servicio, pero no porque lo estoy viendo, pero sí por otras variables. Como por ejemplo, si yo, el servicio de transporte público, por ejemplo. Es un servicio. No puedo ver como tal ese servicio, pero sí puedo evaluar qué tan bueno estuvo ese transporte. ¿De acuerdo a qué, chicos? ¿De acuerdo a qué puedo evaluar? El servicio de transporte público. ¿De acuerdo a qué puedo evaluar? Ya dijeron que no hay pánico escénico, entonces, ¿cuál sería? Con el cliente. Exacto, con la atención al cliente yo puedo decir, qué buen servicio, qué mal. Por eso es que a veces decimos, qué pésimo servicio el transporte público, ¿no? Porque ¿qué incidía ahí? El trato. ¿Qué tan limpios son los del transporte público? ¿Qué más? ¿Cómo conduce la persona que está a cargo de transporte? Entonces sí puedo evaluar. El producto yo puedo evaluarle rapidísimo. Ah, qué bonito, grande, feo, el color. Puedo evaluar porque lo puedo ver. Pero acá existen esas otras variables. No se puede almacenar, por supuesto. Transporte de servicio público. El servicio de internet no puedo almacenar. Y son de cortísimo plazo. Una vez que usted lo usa, se subió al transporte público, se bajó en la parada que debía bajarse, se acabó el servicio. Si toma otro transporte, ese es otro servicio. ¿Ya?
Bien, entonces lo suyo o puede ser un servicio o puede ser un producto, ya quedó entendido. De los tres estudiantes, los que van a formar un conjunto musical, por ejemplo, ¿vendría a ser producto? Servicio. Ya, claro, ¿no es cierto? Prestar un servicio. Por eso dicen mis servicios musicales. Pero si yo creo una pieza musical y es más, promociono discos y música y entro, entonces empiezo ya a hacer productos. Producto, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces usted ya vaya pensando. Inclusive puede hasta reevaluar su idea, replantearse, por eso estamos en la lluvia de ideas, por eso pasamos de un análisis a replantearnos, no es que ya me quede con esa, y vamos haciendo algo bonito, algo, pero lo que sí, lo más cercano a lo que usted pueda llevar a cabo, eso es lo que quiere, lo más cercano, lo más real. Bien, entonces yo he puesto aquí las técnicas Camper y he puesto un ejemplo textual tal cual les he puesto para que se entienda clarísimo. Empezamos con nuestra primera letra de la palabra Camper, que es sustituir. Vamos a ver. Se trata de que te preguntes cuál parte. Este es un ejemplo de un diseño de un sitio web. Alguien quiere crear una página web, un sitio web para crear contenido, diseño y demás. Ustedes saben bien para lo que es. Muy bien. Si es que alguien va a trabajar con ese, con diseños de páginas web, dice, si yo quisiera sustituir, se trata de preguntar, por ejemplo, ¿qué podemos sustituir o cambiar en mi sitio web? ¿Qué no podemos sustituir bajo ningún concepto? Yo no puedo quitar el qué servicios vamos a prestar, porque esto es importante que cuando la gente entra a la página web sepa. ¿Podemos sustituir la foto de un artículo por un video? Pues ya no va bien el color, voy a sustituir el color por tal cosa. Voy a sustituir la imagen por el tipo de letra. ¿Podemos sustituir el público objetivo al que va dirigido nuestro sitio web? Pues veo que mi sitio web no está bien para todo público. Voy a ponerlo dirigido para jóvenes y adolescentes. Muy bien, entonces yo voy a adecuar mi página para sitio de jóvenes y adolescentes. Muy bien. Y voy a poner acá, también voy a poner palabras clave que le guíen a la persona que ingresa a mi página web para un podcast, para oír un audio, un video, en fin. Entonces voy viendo qué voy a adaptar, cómo voy sustituyendo lo que ya hice. ¿Sí? Ahora, pero claro, esto es algo que ya existe. Nosotros vamos a trabajar sobre una idea que no existe. Entonces, vamos a ver. Dice, si es que como usted va a trabajar en esto, vamos a decir sustituir. Me acuerdo del ejemplo de la página musical, del grupo musical. Dice, voy a sustituir, y claro, aquí ya con más, vamos a pensar que, me voy a imaginar que el grupo musical iba a comenzar con un marco musical, se me ocurre, con una coreografía. No, voy a sustituir, en este momento voy a sustituir la coreografía por un marco musical, ejemplo, ¿no? Entonces, es como que ir pensando qué podemos hacer. Esto es más fácil trabajar sobre una idea ya existente. Como nuestra idea no está existente, entonces nos toca pensar un poquito más. Puede ser alguien, dice, voy a trabajar lo de la pasteurizadora. Muy bien, voy a sustituir lo de la pasteurizadora por... No como idea, sino si ya tengo la idea, voy a sustituir, pues voy a trabajar ahorita. Primeramente, voy a trabajar con pasteurizando leche. Después pasaré a fabricar sus derivados. Dos, combinar, scamper, segunda letra de la palabra scamper. Combinar. Muchas veces no es preciso tener que inventar algo totalmente nuevo. Claro, así es, ¿no? Nadie,
Nadie crea desde cero nada, ya algo existe. Así como muchas veces una idea no funciona por sí sola, es posible combinarla a algo que ya existe. ¿Ya? ¿Qué más puedo yo combinarla? ¿Con qué? Ya le decía al de música, voy a combinar con creación de nuevas piezas musicales para después promocionarlas en mi sitio web. Ah, mire cómo estamos combinando. Voy a crear un blog de música. Ah, estoy combinando con otra cosa. Voy a combinarla con, y aquí cada uno con su idea. Seguro ya está pensando. Ah, sí, sí, ya. Entonces yo podría combinarla con. Ah, voy a combinar con otro especialista en el área. Pues no, voy a hacer también música clásica. Entonces vamos viendo qué me va bien. Hasta ahí, chicos. ¿Van bien? ¿Vamos bien? ¿Está aclarándose el panorama? Paul, ¿qué nos dice Paul Inca? Sí, Inge, sí, está claro. ¿Sí va claro? Paul, ¿qué idea seleccionó usted? Tengo la idea de venta de accesorios inteligentes para el hogar. Ya, bien. Venta de accesorios inteligentes. ¿Eso es como tipo domótica? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero usted se va a quedar. Por ejemplo, yo le doy a una idea ahí. No sé si en combinar entraría bien. En combinar también con la asesoría, pues. Porque la gente, no estamos como muy familiarizados con domótica, ni con casas inteligentes. Entonces, como que la gente no entendemos mucho. Entonces, pero si yo hago brindo asesoría en línea, capacitación en línea, podría ser una forma, ¿no? Familias que no saben, quieren poner, pero no tienen muy claro este asunto. Entonces, y es importante. A veces yo quiero vender, pero quiero vender, mi público objetivo es el que ya conoce. ¿Y qué tal el que no conoce, pero sí le gustaría? ¿Sí o no, Paul? Sí. Bueno, pues entonces mire, aquí ya le estoy dando una idea de con qué puedo combinar con asesoría para personas que no conocen lo que es domótica como tal o este de accesorios inteligentes para la casa. Yo, por ejemplo, ¿qué nomás podría venderme? A ver, que yo podría engancharme con sus... Yo no conozco, así que yo no podría ser una cliente suya. Pero si usted me asesora... tú sabes tantas cosas que he tenido interesantes, más bien ya no sé por cuál decidirme, todo es importante. Sí, Paul, si usted va por ahí, ya le estoy dando una idea, mija. A veces pensamos en público objetivo, el que ya conoce, y tengo que más bien ganar más público objetivo. ¿Ya? Correcto. Entonces, sí se va entendiendo. Vamos a un tercero. Adaptar. Gracias al mundo digital, todo lo que hagamos es fácilmente adaptable o moldeable, ¿cierto? Esto es en el ejemplo que estaba haciendo del sitio web, ¿no? ¿Ya? Estas preguntas es para este negocio, no es que todo el mundo va a hacer eso. Siempre tendremos la posibilidad de ajustar las características, en este caso, de un sitio web más atractivo, de aquí están las preguntas normativas, si añado algo, si quito algo. Ese es un ejemplo con esto. Entonces, cada cual va a hacer preguntas de acuerdo a su negocio. ¿Qué parte de cómo puedo adaptar mi música y combinarla con otros ritmos musicales? Ejemplo, ¿ya? Entonces, adaptar. ¿Cómo puedo adaptar mi música a tal vez ahora a lo que está en boga? ¿Cómo puedo adaptar mis ventas de ¿qué era? De accesorios para hacer casas inteligentes con
con asesoría, con la asesoría, ¿cómo lo adapto? ¿Cómo lo ajusto? ¿Cómo puedo adaptarme a otro mercado? Justo lo que yo le estaba diciendo. ¿Ya? Listo. Adaptarse. Estamos en la tercera letra de la palabra scamper. Modificar. ¿Qué puedo modificar en lo que ya estoy haciendo? Bueno, esta palabra modificar me va bastante bien cuando ya tengo algo listo. Quizás como nuestras ideas están comenzando, o quizás la palabra modificar no nos cueste un poco más pensar. Tal vez, si es que alguien ya tiene un poco más trabajada la idea, dice, bueno, voy a modificar mi página de internet que ya le tenía lista para promocionar mi producto, voy a modificarla, podría ser. Voy a modificar mi logotipo, voy a modificar mi nombre, veo que no va bien, creo que debería ser un poco más entendible, más amplio. O inclusive nos vamos haciendo preguntas como para futuro, ¿qué pasaría si yo modifico tal cosa? Proponer otros usos. ¿Qué otro uso podría yo darle a alguien decía el grupo musical para presentación en hosterías? O sea, ahorita no es como muy buena idea solamente en hosterías, porque recuerden que la cuestión turismo está como que muy, muy relegada. No sé si este momento las hosterías estén siendo muy visitadas. Entonces, ¿cómo podría yo proponer otros usos para un grupo musical? Más que usos, ¿cómo podrías prestar yo mis servicios en otra cosa que no sea solo hosterías? Porque recuerden, ¿no? O sea, significa que o la hostería le paga a usted o los clientes le pagan, pero si los clientes no están visitando mucho, sí proponemos. Eliminar. Ah, esto sí también es bueno. ¿Qué puedo eliminar que no va bien? ¿Qué puedo eliminar que está de más? ¿Qué está de más que ahora ya, sobre todo ahora, podría ser eliminar? Ah, tenía pensado trabajar con 5 personas. Pues yo creo que más bien dejémosle en 3, porque está como complicado este momento actual para trabajar en esto de las ventas. ¿Ya? Si se trata de recursos. Uh-huh. Ah, tenía pensado en venta de artículos inteligentes, tal vez vender también esto. Ah, pero resulta que ahorita no es el momento, todavía no, esperemos. Voy a gastar de ganar de recursos. Pues puedo eliminar esa opción. Ya estamos en el scamper. Y nuestra última, reordenar. Ay, al pasar se me ha copiado mal esto. Reordenar. Muy bien. Ya luego de que hicimos esto, vamos reordenando ideas, vamos reordenando el trabajo para que nos quede bonito. ¿Ya? Y finalmente, concluimos con, ya les dije, vamos a repetir nuevamente. Puede ser referente a un producto o servicio. Ya la idea que seleccionaron ya es una buena opción para que no estén pensando en qué otra cosa hacer. Ya estamos seleccionados y con esa idea voy a trabajar con la técnica, ya está ahí, con la técnica Scamper. Vamos haciendo cada letra. ¿Está entendido, chicos, lo que van a hacer luego? Sí. ¿Sí? Ya, vamos a ayudarle a un compañero que quisiera que le ayudemos. ¿Quién quiere presentarnos sus ideas? Su trabajo para ir amoldándole y todos le vamos a ir ayudando. ¿Quién quiere?
Ya vamos a hacer una práctica con un ejemplo de uno de ustedes. Todo le vamos a ir ayudando. Prácticamente esa persona ya le iría mejor en esta tarea porque todos le vamos a ayudar. A ver, ¿quién? Para dejar ya mi pantalla de compartir. ¿Quién quiere presentar su idea para irle ayudando? Vamos con Edwin Montenegro, que lo nombré hace rato mismo, Edwin Montenegro. Edwin. Claro, sí, dígame. Pónganos su trabajo. Claro. ¿Qué parte dije? Las posibles ideas de emprender. Sí, sí. Ahí está. ¿Dónde están las tres ideas? Le explicaba que yo solo me enfoqué en una porque ya tengo mi emprendimiento. Uh-huh. Ya. Uy, justo, es que usted ya me presentó. Sí. Innovar la empresa de mi tío. Ah, por ejemplo, usted ya tiene una... enfocado, o sea, ese ya es mi objetivo, no, ni siquiera tengo otra opción. Uh-huh. Claro, usted ya está enfocado en algo que está... En la técnica uh-huh. Scamper le va a ir mejor porque usted ya está trabajando sobre algo existente. Uh-huh. ¿Ya? Bien, entonces dejemos que presente otra persona. Claro. Ya, gracias. Vamos con David Estrella. David. ¿No está David Estrella? ¿Ya se retiró? Vamos con Robert Núñez. Listo, Inge. Ya le comparto la pantalla. David Estrella no creo que ha sido nuestro estudiante. Ya. Listo, no sé si se puede apreciar la pantalla. Sí. Listo, la idea que a mí más me llamó la atención es acerca de la reparación de celulares de software con servicio a domicilio. Ah, bueno. Y esto últimamente funcionó bastante, ¿no? Varios recurrieron a esta, en pandemia, algo. Dañaban los celulares, no podíamos salir y el servicio de domicilio quedó muy bien. Pero probablemente a la gente le gustó esto de que le hagan su celular a domicilio. Es más, inclusive ahora están brindando el servicio de... Bueno, pero vamos ayudándole más bien con la técnica Scamper. Listo. La primera dice sustituir. Sustituir. ¿Podríamos sustituir qué? La reparación de... A ver, vamos a pensar. ¿Sustituir el nombre del emprendimiento? Por correcto, si usted cree que está un nombre que no está como muy vendible, sustituimos con otro. Bueno, ya. Si los compañeros pueden ir ayudando también, damos de Steam. Ya, vamos. ¿Qué más? ¿Cuál sería la otra? Combinar. ¿Combinamos con qué? Podríamos combinarle con, ¿sabe qué? Combinar con servicio de... Tal vez no pueden ustedes brindar un servicio de repuestos de celulares. Claro, la verdad, yo igual, o sea, yo tengo un emprendimiento de celulares, igual de reparación de celulares, pero yo he visto que generalmente parte más que se puede realizar a domicilio o se puede realizar de forma remota, o sea, por ejemplo, que su celular se conecte desde su computadora y desde yo manipular la computadora es la reparación a nivel de software. Perfecto, muy bien, podemos combinar con eso, ajá, ajá. Muy bien. Adaptar.
podemos adaptar nuevas estrategias para acercar clientes, dar nuevos servicios. ¿Ya? Claro, sería, por ejemplo, servicios de liberación online, por ejemplo, son traídos de otro país, necesitan códigos de liberación. Correcto, muy bien. Hay también algunos que ofrecen, dice, servicio de reparación, y yo estoy mirando cómo reparar mi celular, ¿no? Sí. No sé si ustedes han visto que le agrandan una pantalla, yo voy viendo todo lo que van haciendo, es como que voy viendo la cirugía que le hacen a mi celular. Y es como que más hay credibilidad. Porque si yo le meto, así que me dice solamente por... Claro, realmente no sé qué le puedo cambiar. Exactamente. Entonces yo conozco de alguien graduado de la Salesiana mismo que les esto, especializó en reparación de celulares, que no tienen idea, y le va súper bien. Imagínense que tiene hasta clientes de fuera de la ciudad. Porque en algunos ya le han dicho que ya no sirve el celular y él termina arreglándolos unos celulares que ya en otros lados les han dicho que ya no. Entonces me impresionaba, ¿no? Eso de que tiene clientes hasta de otro lado. A tal punto no se abastecía. Entonces, lo que le estaba dando, y de paso le digo, le puede ayudar también, es que empezó a dar capacitaciones a otras personas para que puedan ayudarle. Entonces, él ya también no pasó solamente a hacer reparaciones celulares, sino también pasó a capacitar, a dar clases. O sea, él emprendió y fue, vea cómo fue dando saltitos, fue subiendo, proponer otros usos, que entraría ahí lo que estoy diciendo, proponer otros usos, ¿no? Eliminar, ¿qué eliminaríamos? No es obligatorio, ¿no? Si es que yo creo que no, por el momento no eliminaría nada, hasta aquí va bien, pues lo dejamos. Pero sí, si quisiéramos trabajarlo, ¿qué eliminaría? Que estoy viendo que no va bien, sino que más bien está restando. ¿Las herramientas que ya no se van actualizando? Puede ser que sí. Ya. Reordenar. Reordenar, por ejemplo, ¿qué podría reordenar? Bueno, pues ya voy viendo cómo voy organizando mi forma de trabajo. Ya. Voy viendo cómo reordenar proveedores. Ah, pues, porque se necesita proveedor, ¿no? Para la compra de... Sí. Estoy reordenando, miren. Puedo ir eliminar proveedores. Hay algo mejor que algunos. Ya no estoy comprando ahí, ¿para qué dejarlos? Los elimino y voy buscando otros. Entonces voy viendo, ¿no? Entonces vamos haciendo bonito, háganme un cuadro muy bonito, creativo, una tabla creativa para que puedan trabajar en esto. Ya, he hecho este ejemplo con el emprendimiento de Steven para que nos quede mucho más claro lo que yo quiero que trabajen con sus ideas. De igual manera, el día martes seleccionaremos quienes van a presentar. ¿Qué más? Adicional, aquí les voy a molestar, chicos, y en el mismo trabajo van a... Ya, eso, muchas gracias. Ya, en el mismo trabajo vamos a hacer lo siguiente. En el mismo documento. Ah. Entonces, esto que les mando de la técnica Scamper. Técnica Scamper es nuestra nueva actividad. Ya saben, como estábamos poniendo, de la que fecha.
de... Y adicional, esta es la primera. Primera actividad. Y la segunda actividad que van a hacer es investigar los 6 sombreros para pensar. Ya. Esta es una técnica bonita. Los 6 sombreros para pensar. ¿Ya? Bien. Los 6 sombreros para pensar. Vienen investigando. Y de la misma manera van a adaptar cada color. No, hasta ahí nomás, porque no quiero que se me confunda. Ya. Bien. Bien. Vamos a ir cerrando la clase. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? No. Ya vamos a seguir cerrando. No. Bien, qué bien. A ver, chicos, la tarea que me presentaron hoy, ya, si ustedes ven, está ya habilitado, dice deber uno. No sé si me confirman. Ya. Dice deber uno, está habilitado con rúbrica. Revise la rúbrica, vea si es todavía, está habilitado hasta las 9 de la mañana, vaya chequeando qué puede ir mejorando, revise ortografía, que nos quede bonito, qué más puedo poner aplicando la técnica Scamper, qué cambio, qué modifico, qué pongo extra, pongo color tal vez, que nos quede bonito. Verá que yo dije, este trabajo vale 10 puntos del primero que va a subir. ¿Ya? Que yo vea que lo hizo bien hecho, que lo trabajó. Y en ese trabajo, para poder calificar la parte de fuentes de ideas de emprendimiento, va a buscar, para yo poder calificar una parte que dice, perdón, fuentes y citas de referencia bibliográfica, referencias de cita bibliográfica. Va a investigar para que complete el deber hasta las 9 de la mañana, si tiene tiempo. Por ejemplo, alguien que quiere ponerse una pasteurizadora, investigar. ¿Qué tan factible será la idea de ponerse una? A ver, va a investigar pasteurizadoras, algo relacionado con su emprendimiento. El que quiere ponerse un grupo musical, bueno, ¿qué tan factible un grupo musical? El que quiere ponerse a estudios de computadoras, el de domótica, algo que se relacione con ese emprendimiento. Por lo tanto, yo ahí ya puedo calificar referencias, ¿no? Ya. Ese iría después. Como esa tarea ya me va a subir, esto de la técnica Scamper lo hacen en un nuevo documento, esto es nuevo. Como ese deber que me presentó hoy ya lo va a subir, esto lo hacen un nuevo documento en Word. ¿Está claro? No se me perderá, verá. Después le afecta su nota si me presenta al revés. Dije una consulta. En este deber número uno, también va lo de eso que consultamos de emprendedor, emprendimiento y empresa. Todo, exactamente, muchachos. ¿Se acuerda que abrimos un documento en Word? Y les dije, vayan haciendo en ese mismo documento. Entonces, hasta ahí yo ya reviso lo que me presentaron hoy, más las otras tareas. Muy bien. Con eso cerramos ya el documento en Word. Cerramos. Me envían ya hoy eso. Y listo, deber uno entregado. Lo de la técnica Scamper ya vienen en deber dos. No se olviden de completar eso de investigar con respecto a su idea de emprendimiento, eso también va en el documento 1. Profe, una consulta, es decir, que voy a poner en un nuevo documento.
Ya, dígame. Ya. Lo que yo tenía, porque yo tenía separado en dos documentos, profe, en la que era de seleccionar con las X, era parte con eso. ¿Le pongo en un solo documento? En uno solo, porque está configurado para un solo documento. Si usted me envía una parte, ya no me va a poder enviar la otra. Está configurado para la entrega de un solo documento. Listo. ¿Otra pregunta? Para que no se confunda y entregue bien, porque ahí dice está ordenado, la rúbrica dice está ordenado, está completo, hay investigación, en fin. Ya, muchachos, entonces esto en un nuevo documento. Ponga presente en el chat. Señor Estrella, justo cuando quería que participe, se desapareció de la lista. Sí, es que está medio mal mi internet. Pues no me pude conectar ni muy pronto también. Bueno, digo justo, David presente y se desapareció. Bueno. Inge, una consulta. ¿Las bibliografías en qué le ponemos, en qué formato? Ah, normas APA. Muchas gracias por la pregunta. Normas APA. Ya. ¿Listo? ¿Ya están todos? ¿El documento solo las... ¿Cómo? ¿El documento solo lo subimos en Word o en PDF puede ser también? Word. En Word está también programado. ¿Sabe que si es que sube en PDF no me va a dejar visualizar? Porque está seleccionado un documento en Word, no PDF. Ya. Ya, chicos, con esto me despido para que sigan completando, arreglando sus tareas, que nos quede bonito, creativo y hasta las 9 de la mañana. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día lunes. Un abrazo. Harán bonito eso de la técnica Scamper y que nos quede bonito. Gracias. Chau, chau.